Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les mostraremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la procuradora Margarita Cabello Blanco para el beneficio de los ciudadanos. Propender por la efectiva protección de los derechos de las mujeres en el territorio nacional. No en la capital, en las regiones, en los municipios, allí donde más se ve esa asimetría y esa diferencia. Representando a la sociedad. La Procuraduría General de la Nación, liderada por la primera mujer, tiene el propósito de impactar con efectividad la erradicación de la grave situación de violencia de género en nuestro país. Y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Bienvenidos. La estrategia ProMujeres de la Procuraduría General de la Nación busca fortalecer una ruta sólida que comprometa a todas las dependencias del Ministerio Público para que desde sus funciones contribuyan de manera efectiva a la superación de la grave situación de violencia en razón del género y el sexo. Como la mujer primera Procuradora General de la Nación y junto a mi equipo de trabajo hemos tratado de actuar. Y por ello hemos implementado varias acciones con la finalidad de lograr la erradicación de la violencia que a diario se vive en nuestro país contra las mujeres. Esta tarea inició rápidamente con la llegada de la primera mujer procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien tan solo 2 meses después de haberse posesionado, ya había convertido esta lucha por defender a las mujeres en la bandera de su administración. La doctora Margarita Cabello Blanco lanzó la estrategia ProMujeres, una procuraduría comprometida con los derechos de las mujeres para tratar de incidir en superar esa situación grave de violencia que a diario viven las mujeres y la niñez en este país. La violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país es uno de esos fenómenos que deben ser erradicados en nuestras sociedades contemporáneas. Y esto requiere de una sinergia de muchos sectores. El abuso sexual, la esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual o económica, la violencia intrafamiliar y comunitaria, aún lo vemos con muchísima frecuencia. Aquella frase lejana que decía que en problemas de marido y mujer nadie se debe meter, hay que recogerlas y sacarlas del espacio personal, del espacio familiar y muchísimo más del espacio institucional. Pero aún hoy sigue existiendo y sigue aplicándose esa frase. Es por esto que la entidad ha trabajado incansablemente para que desde el interior del Ministerio Público se trabaje con el compromiso y cumplimiento de la ley de no violencia contra las mujeres. Por esta razón ha encargado a esta delegada precisamente de articular al interior de la entidad todas las acciones misionales requeridas para la garantía de los derechos de las mujeres. La señora Procuradora General de la Nación ha pedido un trabajo mancomunado y articulado de todas las delegadas, dependencias de la Procuraduría General de la Nación y en general del Ministerio Público y de todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias de la entidad. Es un compromiso de todos. La iniciativa cuenta con 8 ejes de acción y busca, entre otras metas, implementar la capacitación de funcionarios y funcionarias para que actúen con enfoque diferencial de género en el ejercicio diario de sus funciones. A la fecha se han capacitado más de 460 funcionarios y se han realizado 5 jornadas informativas de sensibilización. La Constitución Nacional ha asignado una gran función a la Procuraduría General de la Nación y es la de ser garante de los derechos humanos y de la efectividad de los derechos fundamentales de toda la población, mucho más de población vulnerable como son las mujeres y la niñez colombiana. La lucha por erradicar las manifestaciones violentas en contra de las mujeres ha sido una directriz de la señora Procuradora General de la Nación. Para la Procuraduría General de la Nación y para la señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco, el tema de violencia contra las mujeres no solo es de interés, sino una gran preocupación, entendiendo que cualquier afectación a las mujeres es una afectación a sus derechos humanos.
Emadoris López Rodríguez es representante del Departamento del Atlántico en el Comité de Seguimiento a la Ley 1257 y asegura que el trabajo articulado de la entidad con los distintos actores y organizaciones sociales ha permitido generar un gran avance en la meta de garantizar los derechos de las mujeres y las niñas colombianas. Lo que ha permitido escuchar, dialogar, ha posibilitado que conversemos con los entes garantes de derechos, con los entes territoriales y busquemos de manera, digamos, coordinada posibilidades para que efectivamente las mujeres puedan tener acceso a la justicia, pero más aún una vida libre de violencias hacia ellas. Es decir, estamos trabajando, articulando, pero también haciendo empoderamiento con las mujeres. Sin embargo, asegura que existen factores culturales y sociales que conllevan a que erradicar la violencia contra la mujer no sea tan sencillo. La clave, según ella, está en que las víctimas puedan tener acceso a la justicia. El acceso a la justicia es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque sabemos que existen factores multicausales que llevan, que determinan la violencia hacia la mujer y a las niñas. Entonces, trabajar estos factores requieren de un ejercicio mancomunado, sinérgico de todas las entidades, pero también de la sociedad. Lo que también nos lleva a plantearnos la posibilidad no solamente de actuar, sino de buscar recursos específicos con enfoque de género para poder intervenir de manera efectiva y eficaz en ello. La creación de un equipo de funcionarios competentes para intervenir en los casos de violencia en razón del género y el sexo es una de las acciones misionales concretas que realiza el Ministerio Público. Esto implica que tenemos procuradores penales expertos, y los estamos formando, en temas de mujeres y de violencia de las mujeres, para que en los procesos que tengan relación con violencia de mujeres, el procurador pueda orientar, recomendar y dar las instrucciones para que el proceso sea mirado con ese enfoque diferencial y con esa perspectiva de género. Durante este 2021, y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la Procuraduría ha realizado 14 talleres territoriales para la construcción de planes de acción que permitan ejercer la vigilancia preventiva frente a los derechos de las mujeres migrantes. Estamos muy pendientes también porque las niñas y las mujeres y las adolescentes son las que más expuestas están frente a la explotación sexual o la trata de personas en esta política migratoria. Son las más afectadas y ahí desde la Delegada de Derechos Humanos estamos trabajando en ese sentido. ¿Cuáles son las estrategias que tiene la Procuraduría para proteger y promover los derechos de las mujeres del campo colombiano? Al regreso, en este especial de Procurando Soluciones, se lo contaremos. Garantizar los derechos de las mujeres y niñas del país es la prioridad para la iniciativa Pro Mujeres de la Procuraduría General de la Nación. Además, desde la institución se tejen distintos planes para proteger y promover los derechos de las mujeres rurales, siendo ellas, nuestras mujeres del campo, una prioridad de la estrategia. La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la doctora Margarita Cabello, está comprometida firmemente en la garantía de la protección de los derechos de nuestras mujeres rurales. Y atendiendo a esa directiva y a esa directriz, venimos adelantando diferentes estrategias con el fin de cumplir con ese propósito. Garantizar ese derecho de todas las mujeres, garantizarle su participación en todos los proyectos y programas de la ruralidad, y queremos es robustecer ese trabajo que tienen que hacer todas las entidades del gobierno encargadas. Uno de estos proyectos es el que se adelanta entre la Procuraduría y distintos organismos internacionales y que busca incluir a las mujeres rurales en la lucha contra la deforestación y la consolidación de proyectos productivos sostenibles. También tenemos otra estrategia
importante, que es la inclusión de la mujer en todos los proyectos y programas en la lucha contra la deforestación, que actualmente lo estamos realizando con la cooperación internacional, con UNODC, en el marco de un proyecto que tenemos que es fortalecimiento institucional en la lucha contra la deforestación, y está un componente importante que es la inclusión de las mujeres en estos programas, tanto de la lucha contra la deforestación como la reforestación misma y proyectos productivos sostenibles. Otro de los ejes de acción se centra en la ampliación de los canales de comunicación para las víctimas que presenten alguna irregularidad en sus procesos y en dar a conocer estos canales de comunicación que ya están disponibles. Dimos prioridad al fortalecimiento de nuestros canales de comunicación con las mujeres. Estamos 24 horas los 7 días en una línea telefónica especialmente establecida y 3 buzones virtuales en los que se reciben las quejas. Todo el tiempo estamos disponibles para recibir las quejas que tengan que ver por falta de atención de las instituciones públicas en lo que tiene que ver con violencia por razón de sexo y de género contra niñas, adolescentes y mujeres. Según Ligia Inés Oviedo, jefe de Oficina de Salud Pública del Distrito de Barranquilla, la necesidad y obligación de proteger a las mujeres, niñas y adolescentes ha permitido construir la ruta de atención para las víctimas. La ruta se articula con el sector justicia y con todos los actores del sistema. En este momento, en el año 2021, tenemos un mecanismo articulador que busca engranar todos los procesos y todas las personas que tienen que ver con la violencia de género. Por eso se considera de suma importancia que la ciudadanía conozca a dónde se debe dirigir y cómo actuar para encontrar protección. Indispensable conocerlo, saber con qué contamos, las mujeres a dónde deben llamar, dónde deben acudir. Cada vez que llegan a un centro de atención médica, una persona, una mujer, un niño, un adolescente víctima de violencia, se activa esta ruta. La ruta va encaminada a proteger, a cobijar no solamente a la mujer víctima de violencia, sino a su familia. Siempre a proteger los derechos humanos, a protegerla como persona, a protegerla como miembro de la sociedad. Por esto, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, suscribió la Directiva 023 de 2021, que busca que las autoridades implementen acciones para garantizar los derechos de las mujeres y niñas del país. Suscribí la Directiva 023, mediante la cual estamos exhortando, ya la enviamos, a todas las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales, para que den cumplimiento al marco normativo que existe en nuestro país frente a la garantía de derechos de las mujeres y que hoy estamos haciendo llegar a todos los despachos públicos. Es un marco normativo que existe en donde todos los entes territoriales tienen la obligación de elaborar planes, proyectos y programas en donde se vea a cabalidad la introducción de la perspectiva de género y el apoyo territorial frente a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y frente al proceso electoral que se avecina durante el próximo año 2022, la Procuraduría General de la Nación también trabaja por la garantía de los derechos a la participación en política de las mujeres de todas las regiones. Así es que desde la Procuraduría General de la Nación, especialmente de la Comisión Nacional de Control Electoral, estamos expectantes, vigilando y estaremos haciendo que se cumplan todas las normas vigentes para el momento de las inscripciones y también de la elección en relación, por un lado, con esas cuotas y además en relación con la violencia política en razón de género. El compromiso del Ministerio Público se demuestra con acciones concretas, pues la Procuraduría ha solicitado celeridad en relación al estudio que hace la Corte Constitucional del proyecto del Código Electoral para la vigilancia de la no discriminación de género.
Y tiene que ver con que la Procuraduría ha solicitado, además de la celeridad del trámite, la Procuraduría ha solicitado que en ese trámite de prelación se tenga en cuenta que esa discriminación que existe en el proyecto de código, en el sentido de que algunas circunscripciones electorales tienen un 30% de cuota y otras tienen un 50%, debe eliminarse esa diferencia para que haya la paridad total en todas las circunscripciones electorales, las ordinarias y las especiales. En el marco de la conmemoración de violencia de género, las suscriptoras de la iniciativa Pro Mujeres también conversaron sobre los retos y las acciones que desde el Ministerio Público se adelantan y sobre el seguimiento que realiza la entidad desde sus distintas dependencias. Atendiendo instrucciones que tenemos a nivel constitucional y legal, hemos presentado este año, por parte de la señora Procuradora General de la Nación, al Congreso de la República dos informes. El octavo, que refiere al seguimiento a la política pública de víctimas, y ahí debo manifestar que por primera vez se presentó un enfoque de género, es decir, un capítulo exclusivamente para género. La delegada para el Acuerdo de Paz además afirma que se han hecho importantes recomendaciones a las entidades para que la política de género se cumpla a cabalidad. Presentamos el tercer informe al Congreso en el pasado mes de agosto, donde se hizo un análisis de transversalización del enfoque de género. Estamos presentando, por supuesto, recomendaciones a las entidades que tienen que ver con la implementación de una y otra política para que cumplan el enfoque de género en todas sus políticas, planes, acciones. Con apoyos de organizaciones de cooperación internacional como ACNUR y el Instituto CROC, se han presentado informes muy valiosos sobre el enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz. Nos han apoyado en el fortalecimiento de nuestras funciones. Tenemos un relacionamiento con actores que también tienen dentro de sus funciones la verificación, el seguimiento, la implementación del Acuerdo de Paz, como por ejemplo la misión de verificación de las Naciones Unidas. ACNUR nos ha prestado un apoyo a nivel financiero y a nivel técnico. Tenemos profesionales en algunas regiones del país que por su violencia que se ha encrudecido, requerimos que tengamos la presencia institucional en estos sectores, como por ejemplo en Tumaco, en Putumayo, en Cauca, en Arauca. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación ha presentado un análisis riguroso que permite hacer un mejor seguimiento de los distintos procesos de reincorporación en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, gracias al apoyo de estas organizaciones. Pero también tenemos que resaltar el apoyo que nos está dando ONU Mujeres. A través del apoyo que nos dio, pudimos elaborar un informe precisamente sobre la incorporación del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz. Y ese informe, ese análisis que se hizo ahí, nos permite seguir y hacer un seguimiento más apropiado a los 51 índices que tiene el marco de implementación del Acuerdo de Paz y a las 18 acciones que tiene el programa para la reincorporación social y económica de las personas que están en proceso de reincorporación. La estrategia de la Procuraduría General de la Nación por las Mujeres traerá desafíos para la institución y sus funcionarios y funcionarias, pero con seguridad están preparados para enfrentar y continuar velando por las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país. Sí, lo entiendo. Tiene la Procuraduría y tiene el país una agenda llena de desafíos. Desafíos que tenemos que enfrentar y que tenemos que afrontar. Continuaremos actuando para asegurar que las niñas, las adolescentes y las mujeres reciban una atención íntegra, una atención oportuna, una atención suficiente y completa frente a sus diversas necesidades. Por esto, la señora Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hace un llamado a todo su equipo de trabajo y a las instituciones públicas para que trabajen mancomunadamente en la erradicación de la violencia de género. Hago un llamado a no desfallecer en el esfuerzo diario de la lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer. Siempre lo digo y hoy lo vuelvo a repetir. Como institución, la Procuraduría General de la Nación hará todo su esfuerzo para mejorar la violencia contra las mujeres y formarnos en ese sentido
dentro de nuestra institución con nuestras mujeres y con nuestros hombres. Pero hacia afuera también lo haremos y seguro lo vamos a hacer bien. Pero solos no podemos. Si no nos unimos todos en ese trabajo fuerte de una manera interinstitucional, con colaboración armónica como lo ordena la Constitución, no lo vamos a lograr. La invitación es a que nos preparemos y a que logremos que entre todos, entre las distintas instituciones, hagamos lazos de unión y podamos entregarle a nuestras niñas, adolescentes y mujeres un país, una región y unos municipios más solidarios, más equitativos y más iguales. Hasta aquí nuestro especial de Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión.